O sea, yo no lo descartaba en su momento. Siempre me imaginé más en la gestión deportiva. Desde que estaba en la cancha, yo me imaginaba más en la etapa que viví en Querétaro como director deportivo. ¿En donde te fue bien? Muy bien. ¿Te fue muy bien? Muy bien, gracias a Dios. Entonces, como que me visualicé ahí, ¿no? Pero yo creo que no, al revés. O sea, el estudiar la carrera de director técnico me ayudó también a tener mayor información para después poder cuestionar a un director técnico, ¿no? Porque de alguna manera tienes un panorama, si no como técnico, es ya como jugador, como experiencia tratando un entrenador, exacto, con los conocimientos de un entrenador, pero desde la dirección deportiva. Exacto. Y en el proceso que estudio todo eso, pues, empiezo también mi etapa en los medios de comunicación, ¿no? Con TN y con Televisa, que fue increíble hasta que llegó, ¿no? Esa llamada del mismísimo Calaco, ¿no? Para decirme, oye, vente a trabajar conmigo como director deportivo. Y ese es cuando el fútbol...